Bien, yo ya espero que se registre. Bueno, el sentido de lo que hemos hecho desde hace bastante tiempo en plataforma con este trabajo de investigación que les pedía, sobre todo estaba vinculado al hecho de que ustedes se vayan introduciendo para el proyecto formativo en la recolección, recopilación de información, procesamiento, que obviamente luego hemos visto, de forma tal que a través de un caso particular bastante simple, nosotros podamos luego procesar la información y darle un sentido, obviamente, organizacional, con un objetivo, con un propósito claro. Llama la atención, sí, el hecho de que es hoy en día a nivel mundial, sobre todo el negocio del entretenimiento, multimedia y sobre todo en cines, se verifique con el éxito de esta gran corporación multinacional como es Disney, pues no, Disney que hoy en día acapara la mayor parte, pues no, de las grandes producciones audiovisuales a nivel mundial. Esto que desde hace más de 10 años Disney ha introducido una estrategia, pues, ¿no? Sobre todo de monopolio, ¿sí? De la multimedia y el entretenimiento globales, comprando en primera instancia estudios independientes, pues, ¿no? Que obviamente, dicho sea de paso, tienen ya grandes éxitos a nivel histórico. Comenzó comprando Pixar, pues, ¿no? Luego se fue a Lucasfilms. Siguió, pues, ¿no? Por Marvel Studios, ¿no? Hay un antes y hay un después de Marvel Studios después de su compra por Disney. ¿Sí? Si ustedes revisan las primeras películas del universo cinematográfico de Marvel, son productos elaborados pues para públicos mayores a los 16 años, 14 años, ¿no? Tenían su parental guide, su guía de clasificación parental, les digo, al menos no restrictiva, ¿no? La letrita restricted de 13, 16 años, ¿no? O incluso productos para mayores de edad, pues, ¿no? Como era en un momento las primeras películas de Marvel, ¿no? Iron Man, por ejemplo, la 1 y otras son productos que no son para todo público, pero luego de su compra por Disney se han vuelto más familiares, ¿no? Y puedes ver, por ejemplo, eso, el resultado, sobre todo las. Vamos a decir, ¿no? A partir de Iron Man 3, ¿sí? Después de Iron Man 3, todas las películas ya tienen un carácter, pues, incluso más cómico, más, no sé, más infantil, incluso, ¿no? En los chistes, argumentos y demás. Lo cual obviamente no deja de ser, pues, ¿no? Un producto atractivo para otros públicos, pero se han incorporado otros, como son los niños, pues, ¿no? Pequeños. Entonces resulta llamativo que, bueno, en el negocio del entretenimiento, con el lanzamiento, pues, ¿no? De Disney Plus el año pasado, sobre todo para Europa y Estados Unidos, en medio año, sí, o al menos de un año, perdón, sí, hayan igualado o casi igualado el número de suscriptores que tienen plataformas de streaming ya, pues, ¿no? De mayor data como son, pues, ¿no? Amazon Prime Video o HBO, pues, ¿no? Ni qué decir, pues, ¿no? Netflix sigue siendo la número uno a nivel mundial y obviamente tiene también argumentos para ello, pero bueno, Disney Plus se proyecta, pues, ¿no? Como la que ustedes ven ahí en el cuadro va a acaparar con la atención a nivel global, y eso que simplemente ahora está restringido a un grupo familiar, es decir, Disney Plus todavía no ha colocado un contenido específicamente para rangos de edad mayor, pues, ¿no? No tiene, digamos, una oferta como tiene Netflix y otros para adultos, por ejemplo, ¿no? Y no les hablo, pues, de productos, ¿no? De público adulto, en sentido, pues, ¿no? De otro tipo de producciones, ¿no? Como 3X u otro, sino contenido adulto. Es decir, ustedes saben que la clasificación a nivel mundial para producto familiar o para niños es muy estricta, ¿no? Entonces, no puede haber ni siquiera lenguaje soez, ¿sí? O malos ejemplos para, obviamente, un contenido exclusivamente de niños. Disney Plus ahorita sobre todo basa su atención en esto, ¿no? Y dice, escucha, solo con contenido de niños, ¿por qué Disney Plus tiene una oferta tan grande, ¿no? Y pareciera que no solo los niños quieren su suscripción, sino sobre todo los adultos. Bueno, este es esto, ¿no? Los recuerdos que
desde niñez y que como corporación multinacional desde los años, pues, ¿no? 40, ¿sí? Fíjense, se creó como un producto después de la Segunda Guerra Mundial, Disney. Hay una teoría, hay teorías N, ¿no? Diversas sobre que Disney, sobre todo, es un producto de monopolio global que fue encabezado por el gobierno mismo de Estados Unidos y creó una conciencia, pues, de consumo, sobre todo a nivel global. Ahí tienes, por ejemplo, igual los precios con los cuales obviamente puedes suscribirte a Disney Plus, 6.99 al cambio, unos 42, sí, 45 bolivianos, pues, ¿no? Mensuales. Y obviamente $70, sí, cargo anual, sí, unos $70, esto al cambio, sí, como ven ustedes, unos 490 bolivianos. Sí, que bueno, no parecen ser mucho, ¿no? Básicamente unos 40, 42 bolivianos mes. Y que ustedes seguramente en Facebook y en otros canales comerciales los han encontrado incluso a menos, ¿no? Estaba diciendo 30 bolivianos al mes, dos perfiles de Netflix y Disney, ¿no? Bueno, veamos obviamente los antecedentes. Bueno, los productos Disney como tal, fíjense, tienen bastante historia, ¿no? Y muchas veces el producto como tal, tiene pues su explicación en las raíces, ¿no? Les estoy haciendo, por pues, si acaso, una ejemplificación de lo que podría ser su presentación. Porque los resultados que ustedes van a presentar van a ser pues muy rápidos, muy violentos, ¿ya? Va a ser muy fácil que ustedes me digan en una o dos palabras qué es lo que consiste su trabajo o mostrándome los resultados. Y obviamente ya hemos dicho menor a los 10 minutos su video, bajo las herramientas de edición que ustedes prefieran, ¿no? Ustedes son mucho más experimentados que yo en ese aspecto, entonces claramente ustedes van a tener problemas, imagino, en ese sentido. Y sobre todo yo centro mis argumentos en algunos estudios y observaciones que se han hecho sobre cuál es el nivel de conservación, por ejemplo, de nuestro gusto por algunas cuestiones como Disney, ¿no? Y incluso se presentan algunos estudios y otros que nos hablan, pues, ¿no? De la evolución, sobre todo, de las princesas Disney en productos como las películas. ¿Por qué nos llegan a gustar tantos aún ya de adulto? ¿Y por qué, por ejemplo, si te ponen esa opción en Disney Plus, no solo los niños van a pedir eso, sino también los adultos? Bueno, igual ya sabemos que hay, pues, ¿no? Hay obviamente productos Marvel y demás, ¿no? Pero fíjate que incluso algunos están suscribiéndose a Disney Plus por sus productos que consumían de niños, ¿sí? En términos de series y demás. Y una locura total el que se tilde, pues, ¿no? De que yo no tengo esa inclinación, pues, ¿no? Hasta podría calificar como insensible. Fíjense que Disney maneja sus productos de forma bastante, bastante interesante. Sobre todo porque es un producto, sí, que tiene mucho que Hey ver con la guys, Joe here. So psicología. I am a dad now, and my wife got me these socks. They're covering my son's face. My wife. Bueno, entonces fíjense, este es un videito que encontró por ahí. Dice, yo noté algo acerca de todos los productos Disney, ¿no? Es un estudio, bueno, obviamente es un canal de YouTube que evidentemente tiene su base científica, pues te elabora estadísticas y demás. Y presentó un caso Disney sobre el cual obviamente yo me basé para preguntarte esto. ¿Ya? Te voy entonces a relatar un poquito porque, bueno, está editado solamente en inglés, ¿no? Voy a poner los subtítulos en inglés y alguito, no voy a mostrar todo el video, sino sobre todo como un antecedente. Esto puede ser incluido en su presentación al margen de los resultados y demás que ustedes hayan obtenido. Como ustedes saben, yo solo he hecho cuatro preguntas, pues, ¿no? En ese estudio que lanzaba, solo eran cuatro preguntas. Vamos a poner los subtítulos. Para explicarles concretamente esto, ¿no? Bien. Entonces, este es obviamente el investigador y empieza hablando de un producto que le ha comprado su esposa, ¿no? Dice. Hey guys, Joe here. So I am a dad. Él ya es papá, dice, ¿no? Y su esposa le ha comprado esas medias con la cara de su bebé, ¿no? Entonces, obviamente, a él le encanta y se las pone cada vez. Muy lindas y demás, ¿no?
Entonces dice, ahora que yo soy un padre de familia, comprendo que durante los próximos 10 años voy a estar consumiendo productos infantiles y sobre todo en televisión. Esto me lleva a analizar, dicen, los productos Disney, ¿no? Y ha notado que algo raro ha pasado con las princesas Disney a lo largo del tiempo. Dicen, ¿no? En las primeras películas de Disney, las princesas lucían más o menos como lucen las mujeres jóvenes normales. Pero a través de los años y a medida que pasaban las películas o los productos, las cabezas han crecido comparados a los cuerpos, dice, ¿no? ¿Por qué? Y sobre todo, dice, ¿no? En las cabezas, los ojos se han ido haciéndose cada vez más grandes. Entonces dice eso. Elsa tiene 22 años de edad, ¿no? Pero tiene los parámetros corporales, dice, de una niña de 8 años. Y Moana, que se supone tiene 16 años, tiene los parámetros corporales de una niña de 4. ¿Sí? Entonces dicen, las princesas de Disney han estado luciendo cada vez y cada vez más como niñas, dice, ¿no? Entonces este particular caso, como la película de Benjamin Button, ha sido usado desde Disney desde antes, dice, ¿no? La evolución del pato Donald, Pinocho, incluso algunos productos, ¿no? Tales como los Simpsons y otros también de la animación no propios de Disney han ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿Pero por qué? Dice, ¿no? Se dice que a través del desarrollo, las más complejas partes de nuestros cuerpos tienen un ligero y lento crecimiento. Cuando nacemos, dice, el 75% del tamaño de los ojos ya está, ¿no? Del que va a tener nuestro cuerpo en realidad. Y nuestra cabeza, por ejemplo, ya tiene el 55% del tamaño que va a tener al final, ¿no? Cabezas pequeñas, grandes cuerpos pequeños, dice, ¿no? Esto fue estudiado por un científico que decía, pues, que, ¿sí? Vamos a retroceder al nombrecito, se me iba. Conrad Lorenz, un biólogo, dice, especuló que las características de bebé disparan un instinto natural de adoración y de, obviamente, sentimientos hacia el adulto, dice, ¿no? Cuando tú ves esta foto de este gato, te inspira ternura, dice, ¿no? Quieres tenerlo, quieres acariciarlo. Entonces, en otras palabras, la dulzura, ¿sí? Natural es algo que obviamente atrae. Y bueno, Disney ha estado usando, dice, estos trucos biológicos en sus productos, haciendo que evidentemente el gusto por sus producciones sea cada vez mayor, ¿no? Y te quede, ¿no? Ahí en el cerebro. Cosa que no pasa con los villanos que tienen, dice, parámetros corporales diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles preferirías tú, acariciar a este perrito tierno, dice, o a este lobo? ¿No? Entonces, fíjense, esto ha sido utilizado, ¿no? Dado que es una teoría psicológica, sobre todo de influencia, y se llama neotonía. Se dice, pues, que aquellos animales que sí han sido domesticados a lo largo de su evolución han ido desarrollando caracteres que los hacen ver tiernos a los ojos de los humanos. ¿Para qué? Para que los quieras, ¿no? Lo cual no sucede con los animales salvajes. Entonces, dices, ¿no? Es simplemente un efecto lateral, ¿sí? La dulzura cuando tú ves a los animales, bueno, no es tanto así, ¿no? El trato que también y el tiempo que pasas con ellos, ¿no? Entonces, fíjense, estás hablando de que evidentemente esta teoría llamada neotonía ha estado presente en los productos Disney y por eso tú, ¿sí? Ves y ves y ves y ves y ves los productos porque algo te ha dejado ahí de forma subliminal en su cerebro. Esto es actual, ¿no? Porque obviamente los productos incluso se diseñan con ese cerebro. Bien, entonces, en el procesamiento que yo hacía, tú puedes, obviamente, a continuación de ello, ¿sí? Editar cada una de las preguntas que se te han hecho, ¿no? Y dices, bueno, las preguntas en el estudio fueron las siguientes y demás, ¿no? Tú tienes un formulario que yo he elaborado, algo más extenso y demás, ¿no? Entonces, hablas, por ejemplo, y presentas que, bueno, he hecho yo, en este caso, 4 preguntas. La primera pregunta es cualitativa. Quiero ver de las presentadas, fíjense, cuál es, pues, la canción y o película favorita, la más apreciada por tu persona. De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿cuántas veces has visto? ¿Sí? Esto, obviamente, variable cuantitativa. ¿Sí? Obviamente, mínimo 1, decían, ¿no? En la pregunta. En el momento que tratas de recordar, entonces, fíjense, esto ya tiene una intencionalidad comercial, sobre todo para ver si ustedes se lanzarían o no lanzarían con este gusto definido que tienen, hacia obviamente tenerlo directamente comprando piratería o descargando, yendo al cine, que es algo muy difícil hoy en día, sobre todo por las restricciones de la pandemia. Han visto los cines y las salas de cine están preocupadas pese a su reapertura, porque no mucha gente está yendo. Y ahí con esto del anuncio del rebrote, peor. Y esta alternativa tal vez se presenta como la más apropiada, ¿no? No, en el estudio he visto que no ha ganado, pero está, pues, ¿no? Con un repunte interesante.
y solo hemos hablado de servicios Disney. ¿Has comprado con varias mercaderías asociadas? Se van a fijar que los resultados también son interesantes. Entonces, se supone que yo he tabulado estos datos y los he procesado de acuerdo, obviamente, a los resultados que he podido obtener al recogerlos. ¿Sí? Tengo esta notación aquí tabulado, dice. Entonces, el trabajo, obviamente, que has hecho es procesar estos datos de acuerdo a las características que tiene. Luego, obviamente, hablar de ello y interpretar luego, posteriormente, cada una de las preguntas y los resultados que has podido obtener. Entonces, ustedes ya saben cómo se tabulan, qué cuestiones de calidad a los datos tienes que revisar, ¿no? En cada uno de ellos para proceder a directamente procesar los resultados. Sí, les decía, hemos tenido una parte, incluso la participación en este caso ha sido premiada porque ha valido como una práctica. Entonces, 26 personas participaban de este estudio. Entonces, tú tienes, ya sabes, tu variable cualitativa, tu cuantitativa y las otras dos que también son cualitativas. Entonces, tú procedías a, obviamente, realizar las estadísticas correspondientes para las variables cuantitativas. Por ejemplo, iba a ser una tabla de conteo para todas mis variables cualitativas. ¿Cuál es tu canción? Bueno, voy a comenzar por cuál es tu canción o película favorita. Quiero el conteo del porcentaje. No viene al caso, ¿no? Conteo acumulado y porcentaje acumulado. Es decir, frecuencia porcentual acumulada. Entonces ya tengo ahí una primera impresión, ¿no? De la tabla. Donde veo, sí, ya los resultados sobre los 26 registros que he tenido, ¿no? Fíjense, ganadora, Libre Soy. Segundo lugar, Un Mundo Ideal. Y tenemos, pues, ¿no? Básicamente un tercer lugar, un empate. Entre No Hablaré de Mi Amor y Parte de Él. Que fíjense, dicho sea de paso, son películas que para su generación, eso me llama la atención a mí, son bastante antiguas, ¿sí? No Hablaré de Mi Amor, es de la película Hércules, ¿no? De los 90, si no me equivoco, 93 o 95. Tienen ahí en los datos, bien referenciado. Igual, para hacerles las preguntas del caso, se supone que yo tenía que hacer una investigación de qué año se ha lanzado cada película, ¿no? Sí, Hércules 97. Y peor, La Sirenita, que es pues del 89. Y era la que hemos traído desde el 89, parte de él. Sí, entonces eso, ¿no? Me llama la atención. Pero como ven, sí, sí, básicamente desde La Sirenita han empezado con esto, ¿no? De los nuevos dibujos de Disney. ¿Quién se acuerda de Blancanieves, de La Bella Durmiente y otras princesas así antigüitas? No muchos, ¿no? Incluso las nuevas generaciones no quieren ver siquiera. ¡Ay, qué aburrido!, dicen, ¿no? ¡Ay, qué feo!, dicen el dibujo. ¿Por qué? Porque ya tienes otros patrones en la mente. Entonces, esto obviamente lleva a la elaboración de una gráfica que puede ser de balas o una gráfica circular. ¿No? A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Y ojo, ¿no? En esta parte les decían, tratemos pues de editar los gráficos. Si ya me lo está haciendo pues todo el Minitab, démosle cierta calidad, pues, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que podemos poner pues etiquetas, ¿no? El título ya lo va a poner. Aquí, obviamente, fuente. La fuente es, pues, mía, ¿no? Elaboración. Bien. En base a los resultados que tengo. Ya la genero y, como ven, tengo ahí, sí, los resultados. He hecho, en este caso, un conteo simple, ¿no? Donde claramente puedo ver o tener específicamente esto. Pues fíjense, puedo poner incluso el Y como porcentaje. Entonces puedo cambiar, ¿no? ¿Eh? Puedo cambiar. ¿Sí? Podría haber etiquetado como se los puse, ¿no? En los grupos que han ido a la feria científica. Aquí también el porcentaje para que se vea claramente cuánto es este. Y eso puedes añadir. Etiqueta de columna. Al ser etiqueta de valor 10, perdón. Ahí están, ¿no? Estos dos datitos. Un porcentaje para que tú tengas completamente los datos.
Pues ahí está, pues, ¿no? Libre soy, un mundo ideal y dos empates con no hablaré de mi amor y parte de él, ¿no? Lo mismo pueden hacer con una gráfica circular. Se supone que en el trabajo hemos dicho, ¿no? Variable cualitativa, tabla, barras, torta, ¿sí? Tiene dos gráficos. Hacen lo mismo entonces con todas las otras variables. A ver, vamos a ver entonces estadísticas básicas y sus gráficas. ¿Para quién? Para la única variable cuantitativa, ¿no? Número de veces que has visto la película. Aquí ustedes marcan, obviamente, ustedes tienen dos variables cuantitativas en sus respuestas de los cuestionarios, en todos y cada uno de ellos. Me voy a escoger lo que sabemos interpretar, sobre todo un histograma de datos, si quieren un histograma de datos con curva normal y con caja de datos. Genero, porque bien me lo va a generar. Y fíjense, ¿no? Aquí está, incluso podemos decir con nombre y apellido quién es la persona, ¿sí? Y la 26, que ha visto 80 veces esta película. Seguramente ya sabe quién es. ¿De verdad has visto 80 veces tu película? Si estás, obviamente, en clase. ¿Quién era? A ver, alguien hágase cargo, pues, de los 80, de los 80 que ha puesto. Elise, creo que era yo, con la de la princesa y el sapo. Ya, ¿has visto realmente 80 veces? Sí. No estoy diciendo que es imposible. De toda la película. Imagínate, y Dios. Es algo así que dices, ¿qué puedo ver? Ah, veré la princesa y el sapo, dices. Bastante, bastante alto, ¿no? Tu número con lo que has visto la película. Bueno, pues como ven, de acuerdo a ello, con el 80, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, ¿no? En las gráficas que les corregía, en el trabajo ambiental les decía, editen, pues, yo tengo 26 datos, resulta, pues, que 9 intervalos o 9 clases es algo muy alto, ¿no? Debería ser 5 tan solo. Y van a ver, obviamente, que esto va a cambiar. Asimismo, no me interesa tanto en el histograma el punto medio, sino sí el límite inferior y superior, ¿no? De cada clase. Pues tú tienes ahí, ¿no? Dice aquí de unos 10 a 10. Quizá habría que cambiar estito porque sí, no es tan apropiado el número de veces que has visto la película. Yo creo entonces que las posiciones deberían comenzar, no sé, pues, ¿no? De cero. Y para situarnos, sí, de 0 a 10. Y aquí obviamente hay que hacer unas clases más 10, 20, así haremos, ¿ya? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y se van a dar cuenta del malestar que se genera con los 80, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay un dato, ¿no? Incluso ya podríamos haber parado con 60, ¿no? ¿Qué me está marcando esto incluso en el diagrama de caja? Que este 80 es una observación muy atípica, ¿no? Muy atípica y que quizá lo más conveniente sería venir aquí, ir a la fila 26. Y les digo, solo para la cuestión esta, ¿no? De la columna, de cuánto número de veces que he visto la película, borrarla, ¿sí? Borrarla. Borrar la fila 26. Si era el último registro de 80, sí, entonces justo, ¿no? Bordamos el 80 y tal vez sería conveniente que reproceses esto. A ver, veremos si cambia esto. Pues bueno, no olvides que he visto la película, sí, le pongo a aceptar porque va a procesar con todo. Y veamos, ¿no? Aquí tiene un orden un poco más concreto. Ahora, no es que sea difícil, obviamente, de creer. Su compañero está diciendo que sí ha visto las 80 veces. Pero para cuestiones del estudio y demás, resulta un valor muy, muy dispar. ¿Ya? Entonces, si yo me pongo 5 clases tan solo, sí, viene a ser un poquito más ordenado, ¿no? Incluso dentro de la distribución de los datos, si solo pones 5, van a ver los datos se hacen más simétricos. Y esto obviamente lo puedes comprobar de forma numérica y demás con los valores que puedes juzgar aquí, ¿no? Fíjate, si tú ves, por ejemplo, asimetría 0.76, es un valor bajito cuando le quitas el 80. Pero si no le quitas el 80, mira, la asimetría es 3.96, sesgado a la derecha. Entonces, esas interpretaciones son las que me interesan en sus, obviamente, análisis de los resultados de las preguntas en concreto. Solo tienen dos variables cuantitativas. Yo tengo unita, ¿no? Por eso les muestro lo que se debe hacer. Entonces, lo mismo, tú deberías hablar, ¿sí? Obviamente aquí, vamos a hacer un ejemplito,
Yo agarro estito y le pongo pues copiar gráfica, ¿no? Y voy aquí a mi presentación. La pego, ¿sí? Y obviamente tengo que aumentar algo de texto, ¿no? Y si no vas a aumentarlo, al menos tienes que describirlo con palabras, pues, ¿no? Durante tu video. En la presentación, por ejemplo, de los temas de investigación a los grupos, me hacían una presentación de diapositivas así. Así. Creo que en tiempo real, ¿no? Te daban, creo, 20 gráficas y seguían hablando de la primera, ¿no? Entonces, decía, ni siquiera van a poder entender quizá los que estén revisando el trabajo por el orden que le están dando, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tardas en hacer clic a una diapositiva, no? Nada. Entonces, hablar correctamente acorde a lo que estás presentando, ¿sí? Que sea el mismo tiempo. Y bueno, luego tendrías que realizar simplemente que, bueno, las tablas de qué otras. Fíjense, si quieres ahorrar tiempito, por ejemplo, y ya quieres presentar de varias variables a la vez, porque solo tienes cualitativas, ¿para qué voy a hacer mucha diapositiva? Ya, tú ves, metes las que te quedan, pues, ¿no? Número de veces que has visto la película, un medio para verla de nuevo, y compraste mercadería, ¿no? Vamos a ver entonces las tablas. Fíjense, aquí ya puedes tener las tres tablas que hemos solicitado a la vez, incluso las cuatro podrías haberlas procesado al mismo tiempo. Pues ya saben, uno de veces que has visto la película, no debería haber metido esta tabla, creo, ¿no? La primera, he seleccionado mal, sí, perdón. Voy a volver por si acaso a generar tabla. Puedes cogerlas a todas las cualitativas. Todas las cualitativas serán canción, ¿cuál es tu canción favorita? Ya hemos procesado independientemente, medio para verla, compraste mercadería. Esas eran las que faltaron, ¿no? Y solo son cuatro preguntas las mismas. Entonces ahí ya saben, salía primero la de la tabla de cuál es tu canción favorita, luego para medio para verla de nuevo, fíjense, ganaba el sin, ¿no? Pero debería haber una cartera de clásicos. Cosa que es frecuente, les digo, incluso en otros departamentos, las salas de cine tienen, ¿no? Como cartelera de clásicos. Puedes ir a ver algunas películas antiguas que den, obviamente en calidad cine. Tal vez nunca las has visto en cine porque de niño directamente en la tele las has visto, etcétera, no sé. En otros países es habitual ver películas con cartelera de clásicos en cine. La piratería, obviamente, o el disco físico, o ya la compra original, si tú quieres del DVD, no sé quién compra original. 7, dice, ¿no? Y el servicio de streaming solo 3. ¿Sí? Tal vez con el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica y concretamente su disponibilidad en Bolivia, tal vez esto cambie, ¿no? Justo les hacía antes de que llegue a Latinoamérica, recientemente a su lanzado. Ahora, compraste mercadería asociada, fíjense, aquí hay un 50%. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene, evidentemente, alguna, no sé, iniciativa de ir a, no sé, cuando se vuelva a la normalidad, ir a la OPAL, ¿no? Y en la esquina ahí de la OPAL instalarse con, no sé, algún cuadernito con carátula de Frozen, ¿no? De Aladino, o de la, no sé, no, Magora, creo que se llamaba la de Hércules, la que cantaba esa canción. Seguramente alguien de por ahí, entre ustedes, y entre obviamente, si es una muestra esto, se supone que hay muchos que tienen el mismo gusto que tú, ¿sí? Podrían, pues, ¿no? Encontrarse con esta característica. Entonces, fíjense, pues, ¿no? Bastante interesante. Y con su frecuencia, nombre, en la tabla. Ahí está una tortita, ¿no? Entonces, como ven, irían al cine, ¿no? Entonces, entonces, yo viendo esta información y viendo que tal vez la mayoría se inclina por el cine, tengo un lote grande, qué sé yo, por Quillacollo, ya pues hay que hacer un cine, autocine, ¿no? ¿Han visto? Pues, solo había uno, que no era para nada usado antes de la pandemia, pero que ha reperturado, se ha relanzado y ahorita está facturando bien, les diré. Está facturando, está yendo muy bien. Y que incluso ha dado surgimiento a inauguración de otro, ¿sí? No sé por dónde era, creo que por Capiroa dice, ¿no? No me ubico bien. ¿Alguien sabe? Se ha lanzado un nuevo autocinema, ¿no? Como se le conoce.
Y fíjate, mientras dure la pandemia y la vacunación sea exitosa, estamos hablando de por lo menos un año, ir al cine así nomás va a tener su pero, ¿no? Entonces, tal vez más autocinemas den, pues, ¿no?, buena oportunidad de negocio todavía. Entonces, así. Entonces, darle una interpretación, un sentido y, sobre todo, una utilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿sí? Ya va a finalizar nuestra sesión Zoom. No voy a pedirles que se reconecten de nuevo. Van a faltar solo 14 minutos, durante los cuales yo voy a seguir, obviamente, en línea para cualquier otra consulta, ¿ya? Yo me voy a volver a reconectar al Zoom, finalice esto, y ahí cualquier pregunta, por favor, del trabajo, me la hace, ¿ya? Y yo voy a estar aquí, esperando sus preguntas. Antes de que acabe, entonces, ¿no?, la sesión,